países, como ha sido el caso de Canadá y Utah, aplicaban una bonificación de tal manera que a lo que necesitaba para pagar, que necesitaba una cantidad específicamente de cada una cantidad muy, muy pequeñita. Vamos a recordar qué es técnicamente el impuesto de sucesiones. Así es. El impuesto de sucesiones es lo que cobra la comunidad autónoma cuando una persona fallece y deja más bienes que deuda. En este caso, ese resultado positivo que tiene esa herencia, y por eso se cambia ese de porcentaje, y ese porcentaje se llama el impuesto de sucesiones. Lo recauda la comunidad autónoma y lo tiene que pagar porque el heredero se va a recibir la herencia. Y luego está la plusvalía, que también es lo que me hace. Claro, además.